Soy Francisco Rojas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Vibranza. En el día de hoy construiremos un tambor. Aquí tengo algunos ejemplos de tambores de distintas culturas del mundo. Acá tenemos un pultrún de la cultura mapuche, tenemos un tambor ceremonial de la cultura, en realidad de varias culturas alrededor del mundo, en México, en Chile, en todos los territorios existe un tambor como este. Tenemos un dundún, que es un tambor africano. Tenemos un djembe que también es africano. Todos estos tambores están construidos con madera y cuero. Esa es la esencia de un tambor. El que hoy realizaremos será este, un tambor ceremonial. Para eso necesitamos los siguientes materiales. Un cuero puede ser de chivo o de vaca. Vamos a necesitar una hoja de cartonero, una perforadora, cuerda y una circunferencia de madera o de plástico en su defecto. Una vez que tenemos todos nuestros materiales, el primer paso para construir nuestro tambor va a ser remojar nuestro cuero. Para eso necesitamos un balde con agua. Tomamos el cuero y lo remojamos. Tiene que quedar entre 2 y 3 horas para que quede bien blando y se pueda trabajar fácilmente. Una vez que tenemos el cuero en remojo, lo sacamos lo dejamos acá para hacer trabajar. Luego lo ponemos de esta forma con el pelo hacia abajo, hacia la mesa, y lo vamos a cortar en circunferencia para que quede con la misma forma que nuestra madera. Es necesario que tenga unos 4 o 5 centímetros más que la madera. Y ahora procederemos a cortarla con el cartonero. Una vez que tenemos el cuero con la forma de la madera, vamos a sacar la madera y vamos a hacerle 32 agujeros con la perforadora. Es muy necesario que todos los agujeros tengan el mismo espacio entre sí. Para eso vamos a hacer uno acá arriba, otro acá abajo, en las cuatro direcciones. Otra acá y otra acá. Después, entre medio de esos cuatro, vamos a hacer otro agujero aquí, otro agujero acá, otro agujero acá y otro agujero acá. Una vez que hacemos los 32 agujeros, nuestro cuero va a quedar de esta forma, ¿cierto? Totalmente redondo, con 32 agujeros. Luego, la parte del cuero que tiene pelo va hacia abajo. Y sobre el cuero, la madera. Una vez que lo tenemos de esta forma, vamos a proceder a unirlo con nuestra cuerda. Vamos a tomar la cuerda y vamos a pasar por el agujero del medio de abajo, sería este. Pasamos y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En el número 15, nosotros vamos a pasar la cuerda. Quedando de esta forma.
Acá le hacemos un nudo. Lo dejamos ahí. Y con el otro lado de la puerta, la que viene por acá abajo, vamos a encontrar la punta. Y vamos a devolvernos por el siguiente hoyito, ¿cierto? Lo pasamos por el número 14, o sea, por el anterior al que pasamos. De esta forma, la cuerda lo que hace es estirar el cuero. ¿Por qué tiene 32 hoyitos? Porque la idea es que en toda su extensión el cuero quede de todas las formas quede estirado en la misma posición. Quede bien estirado desde todos los lugares de la misma forma. Esto le va a dar la tensión a nuestro tambor y le va a dar su sonido. Una vez que pasamos toda la cuerda por los agujeros, se va a ver de esta forma. Y ya nuestro cuero está estirado. Lo que vamos a hacer a continuación será, vamos a contar. Estos nudos son 16 vueltas, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que van a quedar 4 arriba, 4 acá al lado, 4 acá al lado y 4 acá abajo. Eso nos va a permitir tomar nuestro tambor y que también la cuerda se estire y el cuero suene más, ¿cierto? Entonces, esta cuerda es la que nos quedó. Vamos a pasarla por acá abajo. Vamos a reconocer cuáles van a ser nuestros cuatro cuerdas de acá, ¿cierto? Va a ser 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a pasar por abajo de todas las cuerdas. Y vamos a unir estas 4. 1, 2, 3, 4. Y le vamos a unir así. Esta cuerda nos va a permitir centrarnos, ¿cierto? Irnos al centro de nuestro cuero. Lo podemos tirar hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, depende de dónde nos queda. Aquí está el centro del cuero y aquí empiezo a amarrar. 1, 2, 3, 4. Estas 4 cuerdas las junto. Y nos vamos a encontrar con la vuelta que le hicimos el nudo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a desatar el nudo. Vamos a tirarlo lo que más podemos. Con mucho cuidado porque se puede romper el cuero. Lo dejamos aquí. Así estirado. ¿Ya? Y la cuerda que venía por acá va a juntar este grupo de 4 cuerdas más. Sería 1, 2, 3 y 4. Ese sería nuestro último grupo. Entonces yo las junto. Vamos a hacer un nudito con las dos cuerdas que nos sobraron. Vamos a cortar el excedente. Cortamos el excedente con nuestro bastón. De esta forma quedan agrupadas
las cuerdas, ¿cierto? En cuatro grupos de cuatro. Sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Esta cuerda lo que está haciendo es tensionar el cuero, ¿cierto? Lo está estirando y de la misma forma también lo puedo tomar. Solo nos faltaría un paso más, que sería sacarle los pelos. La forma en que yo le saco los pelos es con el mismo cartonero. ¿Ya? La idea es que el tambor y que el cuero esté mojado y húmedo para también hacer este proceso. ¿Cómo se hace? Se toma de ambas puntas el cartonero y a favor del pelo, si el pelo viene hacia acá, nosotros también cortamos hacia acá. Una vez que sacamos todos los pelos, queda de esta forma. El cuero pelado. Y por atrás quedan todas las cuerdas estirando nuestro cuerpo. El último proceso será el secado. Para eso, nosotros tenemos que dejar nuestro tambor en algún lugar con sol, seco. Puede ser arriba del techo, puede ser afuera de la casa. Lo ideal es que esté uno o dos días secando y luego guardarlo en un lugar seguro, en un lugar seco, sin humedad, y ojalá ponerle un gorrito para que nuestro tambor siempre esté bien guardado. Eso sería. Espero que les haya gustado este taller. Nos vemos en un próximo capítulo de Vibrancia. Muchas gracias.